I didn't know how to say it. Tell the mirror what you know she's heard before. I don't want to be you anymore. So then I remember after that thinking, like, wow, I wonder what it would be like to, like, have a whole crowd singing along. Like, that'll never happen. It's just fun to put yourself in a place that you would not be otherwise. We bought VIP meet and greet passes. It was a dream come true. She seems like she just doesn't give a f*** about what anybody thinks. I used to care way less what people thought. It's the way that my brain works, and it's like, you know, Billy, what's wrong? I don't want to be a star. That sounds like hell. I really, 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 really hate myself. How can you say that? People are looking up to you, Billy. Like, how could you possibly say something like that? Like, you know why they're looking up to me? Because I say shit like that. The fact that I'm gonna die one day, yeah, and that everyone around me is gonna die and no one will remember me after a certain point makes me feel so good. My name is Billy, and this is Lucia. Come here, Lucia. Billie Eilish es una cantante y compositora de Los Ángeles y una chica que merecía una introducción épica. Tal vez el tono de la introducción les parezca un poco triste, pero creo que es la manera en la que Billie actúa. Y de verdad, esta mujer se ha convertido en la inspiración para tantas personas alrededor del mundo que por eso se merece un video épico. Ella y su hermano Phineas han estado creando música juntos desde que eran pequeños. Es hija de dos artistas y el canto simplemente había sido parte de su vida. De hecho, una vez bromeó, estaba cantando cuando salí de mi madre. Empezó a subir su música en línea como una forma de expresión y no esperaba que algo grande saliera de eso. Y cuando subió su canción Ocean Eyes a SoundCloud, pensó que esta canción solo la escucharían su círculo de amigos más cercano. Pero de pronto la canción explotó. Y al momento de esta grabación tiene más de 95 millones de reproducciones en YouTube y más de 100 millones de transmisiones de SoundCloud. Algo que por supuesto lanzó a la chica al estrellato. Ahora se va de gira por todo el mundo y ha acumulado una base de fans que abarca desde los Estados Unidos hasta Nueva Zelanda. Los seguidores de Instagram de Billie pasaron de 257 mil a más de 6.3 millones en un lapso de solo un año y actualmente tiene más de 16 millones de seguidores. En un show, un fan le preguntó a Billie si podría firmar su inhalador y ella aceptó a cambio de que él firmara el inhalador de ella. Like, I don't want to think of them as fans. I don't want to talk about them as fans. Those are my siblings. Desde que explotó, ha sacado varios éxitos más, incluidos Bellyache, Lovely y más recientemente Bury a Friend. Y el video oficial de esta canción sería lanzado el 30 de enero y al momento de esta grabación tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Pero no solo lanzó sencillos, también sacaría un EP titulado Don't Smile at Me en 2017 y apenas el 29 de marzo de este año sacaría su primer álbum de estudio titulado When We All Fall Asleep, Where Do We Go, el cual se posicionó en el primer lugar de iTunes durante el fin de semana pasado. Con un sentido de humor que queda perfecto con su estilo único, Billie es un soplo de aire fresco para quienes buscan un artista joven, autoconsciente y con una gran personalidad. En cuanto a su manera de cantar, Billie Eilish ha sido elogiada por sus habilidades y la han llegado a comparar con Lorde, demostrando que a sus solo 17 años de edad le queda un camino muy largo y exitoso por recorrer. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Billie Eilish antes de la fama, pero en un video épico. La verdad es que a mí Billie siempre se me ha hecho una mujer sumamente talentosa y real, y ahora que sacó su primer álbum de estudio sentí que era un buen momento para hacerle un video épico. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y como lo dije en el video pasado, quédense hasta el final del video que tengo un par de preguntas que contestar, unas páginas que recomendar y a unos amigos que saludar. Ahora sí, comencemos con este video épico. Hi, my name is Billy, and this is Lucia. Come here, Lucia. Say hi. Hi. Billie Eilish Pirate Bird O'Connell nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California. Hicimos un poco de investigación y Pirate, que se traduce a pirata, es de verdad uno de sus nombres. El nombre Eilish es la versión irlandesa de Elizabeth y sus padres son los actores Maggie Bird y Patrick O'Connell. Maggie es de una pequeña ciudad de Colorado, mientras que Patrick es originario de Norwalk, Connecticut. La pareja se mudó de Nueva York para ir a la soleada California y criaron a su familia en
en el vecindario de Highland Park en el noroeste de Los Ángeles. Patrick ha encontrado trabajo de actuación con apariciones en Iron Man, The West Wing y Baskets. Maggie ha encontrado trabajo en LA Law, Curb Your Enthusiasm y The X-Files. En un punto hasta fue parte de la compañía de comedia The Groundlings, donde trabajó con Will Ferrell. El hermano mayor de Billy, Phineas, quien nació en 1997, también es músico y fue el líder de una banda de Los Ángeles llamada The Slightlys. En cuanto a la actuación, Phineas ha trabajado en Modern Family y Glee, así como en una película de 2014 llamada Life Inside Out. A juzgar por las fotos de familia, el clan O'Connell parece ser bastante cercano. Maggie a menudo viaja con Billy alrededor del mundo en sus diferentes giras. Una de las cosas que la gente suele notar es que Billy no es una gran fanática de las sonrisas, y de hecho, ella misma habla acerca de tener una cara de pocos amigos y ha dicho: "Odio sonreír, me hace sentir débil, impotente y pequeña". Billy era una artista nata. Cuando era pequeña, sus padres la grabaron cantando Twinkle Twinkle Little Star o Estrellita ¿Dónde Estás? Mientras estaba en la bañera. Seguramente están pensando: "Ahora, Lailet, muchos niños, prácticamente todos los niños, cantan esta canción". Y sí, pero Billy la puede cantar en un tono perfecto y siento que no muchos niños pueden o podíamos hacer eso. De niña, Billy participó en un programa de educación en casa llamado Wish, donde los niños tuvieron la oportunidad de tomar clases de cocina y clases de costura. Esto también les dio a sus padres la oportunidad de enseñarles a hacer música. Maggie le enseñó a Billy lo básico en cuanto a composición y Patrick le enseñó a tocar el piano. En una entrevista, Billy describió su primera vez escribiendo música y diría: "Cuando tenía 4 años escribí una canción sobre caer en un agujero negro, pero fue realmente optimista, como voy a bajar, bajar, bajar a un agujero negro y seguía y seguía. Encontré una grabación de eso". Debido a que su madre le enseñó la estructura de una canción, ella dice que siempre ha tenido estándares increíblemente altos para escribir. Si no lo hiciera, dijo que probablemente ya habría sacado cerca de 2000 canciones. Billy continuó describiendo la primera canción realmente estructurada que escribió a los 5 años. Se llamaba Fingers Crossed y se centraba alrededor de un apocalipsis zombie. Si quieren, pueden escuchar esta canción en SoundCloud. El padre de Billy normalmente hacía mezclas para ellos compuestas por artistas de diversos géneros como Avril Lavigne, The Beatles, Green Day y Peggy Lee. Peggy Lee has been like a huge part of just like my life. Billy estudió diferentes géneros de rock en sus primeros años hasta que descubrió el hip hop. A partir de ahí se metió en los géneros del rap y el R&B, particularmente en las obras de un artista llamado Spooky Black de St. Paul, Minnesota. También ha hablado constantemente sobre su admiración por Tyler, the Creator. Él hace lo que quiere, de verdad, y no le importa si funciona o no, lo cual admiro totalmente. También ha declarado que el álbum Goblin cambió su todo, lo que significa que inspiró su música. Junto con Tyler, ha citado a Childish Gambino, A$AP Rocky, Lana del Rey, Aurora y Drake como sus influencias contemporáneas. Billy ha mencionado su amor por Drake varias veces en entrevistas, citando a The Motto como su canción favorita. Una vez dijo que incluso le gustaría darle un abrazo y posiblemente comer cheesecake con él. Ok. Yeah, Drake would be down to eat some cheesecake, I feel. Ella también tenía un amor por los caballos cuando era pequeña. De hecho, quería tomar clases de equitación, pero sus padres no podían pagarlas en ese momento. Muriéndose por tomar las clases, Billy trabajó durante 2 veranos en los establos hasta que ganó suficiente dinero. Billy siempre estaba creando. Tenía una pasión por la fotografía. De hecho, sacaba sus juguetes o peluches al patio trasero y les tomaba fotos. También a menudo hacía videos musicales para las canciones de otras personas. Incluso hizo su propia película cuando tenía alrededor de 9 años, basada en uno de sus programas de televisión favoritos del momento. El cortometraje se tituló In Love, Psych, y aquí está un pedacito. I love Sean Spencer. Yeah, I do too. He's so dreamy. Yeah. Cuando tenía 8 años, se inscribió en el coro infantil de Los Ángeles. Encontré un clip de su trabajo en este colectivo. Y si miran de cerca, pueden verla. Billy también ha practicado danza, iría a su estudio de baile local y estaría ahí a veces durante 11 horas a la semana. You are like a serious dancer, like no joke. Yeah. I mean, yeah. En 2015 se lesionó la placa de crecimiento mientras se recuperaba de una lesión en la ingle y esto acabó con sus aspiraciones de baile. Y fue así como su enfoque principal se centró en la grabación de música. Ella y su hermano Phineas estaban escribiendo música juntos.
Billy siempre ha admirado a Phineas y lo considera su mejor amigo. Ella ha alabado la capacidad de su hermano en la escritura y declaró: "Es un genio con la escritura. Es como caminar para él. Es una locura. No entiendo. Realmente no lo hago. Yo realmente tengo que tratar de escribir una buena canción o algo de lo que me sienta orgullosa. Y definitivamente lo he hecho, pero para él, él es solo un escritor. Y mi mamá es escritora. Mi hermano se parece mucho a mi mamá y yo soy muy parecida a mi papá. No lo sé. Los dos son genios." Los dos trabajaron juntos en muchas canciones diferentes, con Billy a menudo contribuyendo a la escritura de Phineas con un tono a veces mucho más oscuro. Billy se ha destacado por cantar desde el punto de vista de un personaje en particular. En la canción Bellyache, ella habla desde la perspectiva de un asesino en serie. Ella disfruta de este método de escritura porque le ayuda a abrir los ojos. En una entrevista, ella comentó diciendo: "Nunca me he encontrado, nunca te has encontrado a ti mismo. Entonces, ¿cómo puedes saber lo que otras personas piensan de ti si realmente no intentas ponerte en su lugar?" Yo siento que esta mujer también es un genio. Mientras que su hermano mayor tenía fe en ella, los niños de su edad no lo hacían. Mucha gente pensaba que las aspiraciones musicales de Billy no eran realistas. Un chico que tenía una banda de quien Billy estaba enamorada hasta hizo una apuesta con sus amigos de que ella no iba a armarla en la industria y ellos sí lo iban a hacer. Y pues creo que estaba en un error. Cuando Billy solo tenía 14 años, Phineas llegó con una nueva canción que originalmente había escrito para su banda, pero no estaba funcionando para ellos y pensó que Billy sería perfecta para esta canción. Billy la grabó con la intención de dejar que su coreógrafa la usara de pista para sus clases de baile y la subió a SoundCloud. Esto sería en noviembre de 2016 y la canción era Ocean Eyes, la cual se convirtió en un éxito viral. El éxito de Ocean Eyes le abrió puertas que ella no esperaba. Fue contratada por Darkroom e Interscope Records en noviembre de 2016 y comenzó a trabajar en música nueva. En 2017 lanzó su primer EP titulado Don't Smile At Me. El disco de 9 pistas incluía Ocean Eyes, así como las canciones Bellyache, Copycat y Hostage. Don't Smile At Me llegó a las listas de popularidad en 11 países diferentes y el coescritor del álbum no es otro que Phineas. También colaboró con Vince Staples, Khalid y se convirtió en amiga de Bad Baby. También actuó en vivo en Ellen y The Night Show con Jimmy Fallon. Su música también comenzó a volverse popular en series como 13 Reasons Why y Shadowhunters, así como en el video promocional del combate de boxeo Tyson Fury vs Deontay Wilder. Billy lanzó su primer álbum de estudio When We All Fall Asleep, Where Do We Go, el 29 de marzo de 2019. El disco incluye un total de 14 grabaciones y abre con una intro hablada donde podemos escuchar a Billy emocionada presentando su primer álbum. En este disco vienen canciones como Bad Guy, All the Good Girls Go to Hell, entre otras. Y el álbum rompió récords al convertirse en el mayor número de preventas en la historia de Apple Music con 80,000 copias. Y el resto de la historia, bueno, pues habrá que esperar y ver porque la carrera de Billy apenas está despegando y de verdad sospecho que nos va a seguir sorprendiendo. Y ahora sí, el momento que estábamos esperando. Los saludos, contestar algunas preguntas y promocionar a algunos creadores de contenido. Así es que empecemos con los saludos. Quiero mandarle un saludo a DS, a David Egas, a Dark Souls y a Jorge Rivera de Fort Smith, Arkansas, mexicano de San Luis Potosí. Dice pregunta, ¿cuál fue la inspiración para este canal? Híjole, gran pregunta. La inspiración la verdad es que no fue mía, fue de Michael. Él es la mente maestra detrás de todo esto. Él empezó con el canal hace como 5 años y nos encontramos por casualidades de la vida y me dijo que quería llevar su contenido a habla hispana y ¡pum! Se creó todo esto en lo que hemos trabajado mucho. De hecho, si quieren podemos hacer un video juntos hablando de cómo nos conocimos y todo esto. Si eso les gustaría, díganmelo en la parte de los comentarios porque ya le dije a Michael y él está feliz de hacer algo así. Bastian Greedy me preguntó, cuéntanos cómo llegaste a Canadá, creo que estás ahí, si fue por estudios o lo que sea y cómo conociste a Michael McCrudden. Bueno, sí, yo vivo en Toronto, Canadá. Me vine a estudiar un posgrado en producción televisiva hace como 4 años y conocí a Michael gracias a un profesor de ese posgrado. Pero de mi viaje y vida en Canadá voy a hablar más a detalle en mi canal personal y próximamente, si quieren, aquí puedo hacer un video con Michael, como ya lo dije en la pregunta pasada. Oscar Ulises Ocampo Arroyo me pregunta, ¿a qué te dedicas aparte de hacer videos de YouTube? Y pues la verdad es que no me dedico a otra cosa más que a videos de YouTube. Literal, mi vida es escribir videos para YouTube. pues es que es un trabajo de tiempo completo, amigos. Es un trabajo bastante fuerte y pesado, pero también hago cosas como voy a talleres de comedia, me gusta mucho hacer ese tipo de cosas porque me gusta escribir demasiado y pues ya, escribo, trato de escribir como comedia.
Miguel Jiménez pregunta, ¿cómo haces para conseguir toda la información? Bueno, pues la verdad es que soy un stalker profesional. No es cierto. O sea, sí es cierto, pero no es cierto. O sea, investigo en todas las fuentes confiables habidas y por haber. Busco videos donde las celebridades estén diciendo las cosas, artículos en internet, sus Instagrams, el Instagram de sus papás, novios, novias, amigos, primos. O sea, sí, los stalkeo mucho, pero solo a las celebridades para sacar su video, se los prometo. No soy tan intensa. Y bueno, después de estos saludos y de haber contestado algunas de sus preguntas, voy a darle promoción a algunos creadores de contenido que me mandaron sus links. Soy Justin Grimm nos mandó el link de su Instagram en donde postea sus art edits de amigos y algunos artistas y pues vayan y denle amor. Príncipe de Cherry también nos dejó el link de su canal en donde hace humor dominicano, así lo describió él. Yo chequeé un par de sus videos y la verdad sí me dieron risa, así es que vayan a reírse un rato con él. It's Raven también nos dejó el link de su canal en donde sube contenido de juegos, así es que dense una vuelta por su página de YouTube. KDO, Kido, KDO, la verdad es que no sé cómo se pronuncia tu nombre y me siento muy apenada por eso, pero él nos dejó el link de su canal de YouTube en donde crea música. Así es que vayan a checar su contenido, por favor, y denle amor. Y perdóname por haber pronunciado mal tu nombre, porque sé que sí lo hice. Pablo Alejandro Oficial también es un creador musical mexicano que canta mariachi y me encantó que para él el proyecto es poder representar a su país con la música que le fascina. Canta muy bonito, así es que vayan a escucharlo y denle mucho amor. Y bueno, con eso terminamos este video. La verdad es que estoy muy agradecida y sorprendida con la respuesta de ustedes y me encantaría poder saludar a todos, contestar todas sus preguntas y poder darle promoción a todas las personas que me dejaron el link a sus contenidos. De verdad me fascinaría poder hacer eso, pero pues no puedo con tantos. Fueron demasiados y de verdad los quiero muchísimo por haber hecho esto. Y pues nada, si este video les gustó, compártanlo, suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y síganme dejando sus, no sé, saludos, si es que quieren que les mande saludos, sus preguntas, si es que quieren que pregunte que responda preguntas. Y también síganme dejando los links de su contenido para pues promocionarlos. Y pues nada, los quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos en otro video. ¡Bye!